Seleccionar 45 artículos de opinión publicados en los dos últimos años y medio no ha sido tarea fácil. La actualidad es tan real como pasajera. El presente se vuelve pasado en segundos y lo que ha ocurrido siempre quedará para los anales de la historia. Miguel Ángel Rodríguez analiza semanalmente la actualidad en el diario La Tribuna. Lo lleva haciendo desde que fue nombrado senador del Reino de España. Superado el Ecuador de la presente legislatura, publica su primer libro, un proyecto ilusionante y que le ilusiona, y al que ha llamado Desde la Plaza de la Marina. Pues el título del libro tiene que ver con la sede del Senado de España. En la Plaza de la Marina de Madrid está el Senado y de alguna manera yo lo que quería reivindicar también era la función constitucional que cumple el Senado en el sistema democrático de nuestro país. El libro empieza hablando de la función constitucional del Senado y termina homenajeando a Adolfo Suárez. En la mayoría de los artículos analiza la actualidad sociopolítica y en un 20% de ellos se centra en la cultura de defensa, con el fin de que conozcamos la historia de nuestros ejércitos y por qué son necesarios. Porque lo que pretendía era tener una foto fija de cómo era la situación de España y de Castilla-La Mancha durante esos meses, durante esos años, qué es lo que preocupaba a los españoles y cómo estamos ahora y cómo, por decirlo de alguna manera, las medidas que se han tenido que tomar pues han surtido efecto a la hora, por ejemplo, de evitar el rescate. Miguel Ángel Rodríguez dice y escribe lo que piensa. Defiende la política con mayúsculas. Hombres y mujeres que se levantan todos los días con el deseo de servir a los demás. Precisamente, esta ha sido una de las cualidades que destacaba la alcaldesa de Ciudad Real, del senador popular, a quien definía como un ejemplo de honradez política. En unos días en los que desgraciadamente hemos conocido todos cómo algunos ensucian lo que significa la política, Miguel Ángel Rodríguez representa esos políticos, la gran mayoría de los políticos, que lo que hacemos es trabajar en favor de los demás, defender el interés general desde la plena honradez, desde la honestidad, desde el buen trabajo que él ha realizado siempre en las responsabilidades que ha tenido. Todo lo que se recaude con la venta de Desde la Plaza de la Marina irá a parar al Banco de Alimentos.